Mi racita, bienvenidos a un video más aquí de La Vaquita de los Sabores, a Matamoros, Tamaulipas. Raza, el día de ahora me encuentro con mi amigo, el chef Braulio Cruz y Miguel Ángel Chávez. Mi raza, andamos aquí en el Tianguis, vamos a venir a checar unos restaurantes, comiditas, taquitos, ¿qué más, mi chef? ¿Qué se puede checar? Vamos a ver lo que es el sabor aquí en el Tianguis de Matamoros, a la Avenida del Niño. Así que vamos a probar esos antojitos de toda la República, porque hay muchas gentes, muchas personas que vienen de Veracruz, de San Luis, que han estado poniendo aquí sus negocios. Así y es. Vamos a probar esos sabores. Pues mi raza, nos encontramos con la puntita de lo que viene siendo donde es Matamoros, Tamaulipas, donde comienza con Estados Unidos y Brownsville, Texas. Así es. Y pues aquí es una infinidad de comidas que se puede decir de Veracruz, Tabasco, Puebla, México, Tampico. Pero el día de ahora, mi raza, vamos a venir a dar un reconocimiento ya, a los antojitos. Doña Elvia. Doña Elvia, los antojitos Doña Elvia, y le vamos a dar un reconocimiento porque tiene su lugar bien limpio y aparte de todo, riquísimo las quesabirrias, ¿verdad, Miche? Así es, parte de lo que es fuerte de ese lugar. Así es, y pues mira, pues aquí estamos aquí en el Tianguis para que puedan venir toda aquella gente bonita que nos está viendo de todas partes del mundo. Y si quieren venir aquí, pues que vengan a comprar muchas cosas, mochilas y todo, y a comer también, aparte. Vamos, mi raza, a darle reconocimiento a los antojitos Doña Elvia. Vámonos. ¿Qué nos puede platicar, señora Elvia, de esos antojitos? O sea, ¿son hechos de estilo San Fernando o de dónde conoció hacer esas comidas tan ricas? Bueno, de hecho en San Fernando la preparan así, o sea, así como la birria de res, ajá. Ok. Y a ver, mi chef, por favor, agarra. ¿Probaremos? Sí. Bueno, pues vamos a
a la parte que no me agrada tanto. Ya sé. Sacrificado, compadre. Sí, vamos a... Para nuestra quesadilla. Camarón rojo, ¿sí vas a querer? Antes te digo que decir así porque pues el chef todo se lo olvida. Sí, y no se lo olvida invitar. Sí, es que... el vato es como Juan Orozco. No come, no conozco. Yo sí te invito, mi chef. Déjame estar con la segunda. Mi gente, pues yo ya la he probado estos taquitos tan ricos, por eso venimos a darle su reconocimiento, mi chef. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchísimas visitas y han preguntado tanto por esos tacos, así que... Un lugar limpio, económico. Y sobre todo un ambiente... Son tres veces, ¿verdad? Sí, ¿cuál debe ser? Un ambiente y una atención extraordinaria. Y bueno, con permisito. A ver, Michelle. Pues mira, yo la estoy preparando aquí con salsita. Ya le puse un poco de limón. Y pues bueno, provechito. Muy bueno. Doña Elvia, ¿qué va a comer? Taquito gordita. Ah, ya acabo de comer, pero bueno. Usted déjate sacrificar. Okay. Ahorita estamos en modo avión, o sea, modo... Dame servicio. Taquito de vidrio, taquito de vidrio. Una cosa que usted vende a la Biblia, vamos a ver. Una cosa, ¿cómo usted se lo va a comer? Ah, ¿cómo lo va a preparar? Ajá. Así es. Bueno, yo, bueno, picante no. No, pero, ¿no que mezquilito? No, picante no. Okay. ¿Cuántos taquitos, chef, te aventarías así comiendo este rico taquito de Doña Elvia? Unos 4 o 5. ¿Así? Nada más. Ay, güey, ¿y tú, camarógrafo? 4 también. Y una migada. ¿Y una migada? No, 4 migadas. Ah, oye. No es por nada, me das a apertar. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Déjale otra mordidita. Ay, discúlpame, gente. Nada más, ¿cómo se me abre? ¿Qué? Gordita, es muy buena. Sí. No pica. Ah, no. No, esa no pica. Bueno, vamos a probar así. Pero sí. No, échale salsa. Le echamos limoncito. Que hay una semillita ahí. No, el chicharrón está salado, está picado. Pero sí, vamos a ver. Hay con permiso, ¿Qué tal, digo? No, mi tía. Buenísimo el chicharrón. Todo, ¿no? Vamos a probar aquí, mira. Mi raza, de todo corazón, muchas gracias por ser parte de la familia La Bajita. Y también, raza, gracias por tus comentarios, gracias por tus buenos deseos, gracias por motivar a otro negocio a salir adelante. Nuestro afán de nosotros, mis hijos, ¿cuál es el afán del canal de La Bajita? Pues de que todo el mundo prospere, que abran su negocio, que se den cuenta que podemos iniciar con algo tan pequeño, pero podemos llegar a hacer muchas cosas grandes. ¿Verdad? Y por eso mismo nosotros venimos a Los Antojitos, Doña Elvia, a darle un bonito reconocimiento por una mamá luchona. Ay, muchísimas gracias. Que lo siga bendiciendo. Que vea dónde fue. Que lo siga bendiciendo. Y acuérdate, raza, que el sol sale para todos, no se requiere un negocio con bastantes... Inversión de dinero. Esa inversión de dinero se puede hacer con unas 3, 4, 5 mesitas, baño amarillo, una planchita, y con la bendición de Dios, que es lo más importante, pueden salir adelante. Eso y las ganas de trabajar, Miguel. Ajá. Porque yo creo que eso es lo que a Doña Elvia le sobran, las ganas de trabajar, sí, de salir adelante, y sobre todo de que tras de ella hay una gran familia. Entonces yo creo que eso es lo que más te impulsa como persona, como ser humano. Y gracias porque... nos enseñan que con esto podemos crecer, que esa es la parte más bonita. Doña Elvia, Dios me lo bendiga mucho. Gracias. ¿Qué puede usted decir, Doña Elvia, de su familia, de sus hijas, de sus hijos, de su esposo? Todo bendito Dios, muy bien. Me apoyan bastante y aquí estamos, Miguel. De hecho, mis hijos se turnan para apoyarme y aquí estamos. Pues Dios quiera que Dios les siga dando su bendición. Gracias. Que siga estando Dios con ustedes, los arcángeles y serafines y ángeles.
que este negocio siga por muchos años más. Gracias. Va a haber pruebas, va a haber broncas, va a haber una cosa, muy bonita, pero sobre todo le está fortaleciendo Dios para que usted siga siendo más fuerte y pueda salir adelante. Sí, claro que sí. Y aquí estamos. ¿Me entiende? Todas las pruebas que vienen uno sobre los negocios es para que uno siga adelante ahí. Sí, sí. Pero así de verdad, que el sol sale para todos. A veces batallamos económicamente por salir adelante, pero es digno que el sol sale para todos y podemos abrir un negocio de lo que ustedes quieran. Claro. Muchas veces chefs me dicen que se batallan para salir adelante, pero... No. Hay que seguir tocando puertas. Va a ser esa puerta va a ser una de nosotros, ¿no? Así es. Es la mejor parte. Y raza, pues estamos aquí en el tianguis de la Avenida del Niño en Matamoros, Tamaulipas. Y si volteamos nosotros alrededor y caminamos, restaurante, ¿cómo se llama? Equipo de herramientas, ropa. Todo se vende aquí. Y el sol sale para todos porque todo el mundo está lleno. Hay muchos que están comiendo en todos los restaurantes. Sí. Eso quiere decir, raza, que el sol sale para todos y todo el mundo es digno de poder hacer algo para salir adelante. Elvia, ¿qué horarios estamos aquí? ¿Qué días estamos abiertos? Viernes, sábado y domingo. Ok. De 8 a 3 de la tarde. De 8 a 3 de la tarde. De 8 a que se acabe. Como ya se acabó, pues ya se va doña Elvia el día de ahora. Ya lo acabamos nosotros. Bueno, Miguel. Muchas gracias, Miguel. ¿Calle 7, verdad? ¿Eh? Calle 7, sí. Calle 7 esquina, aquí en el tianguis, es como se conocen. Sí. Bueno, muchas gracias. Por ser parte de la familia La Vaquita, doña Elvia, gracias por ser parte de la Vaquita. Gracias a ustedes por el apoyo. Y pues hay que seguirle echando muchas ganas. Sí, Dios me lo bendiga mucho y es digno de admirar. Gracias, su forma, muchísimas su persona. Gracias. Y que está también su hija, que es profesora y va y trabaja y viene también la ayuda aquí. Sí, viene los fines de semana. Sí, así es. Un aplauso para todos. Muchas bendiciones. Gracias. Lo queremos mucho, raza. Bendiciones.